5 Coben Morteros, Benur buscaba la punta, pero desde el vestuario comenzó perdiendo. Ni les cuento cuando también en el primer tiempo Silvio Costa. Ah, no jugó en Benur este muchacho, le metió bailecito porque era el 2-0. En el arranque de complemento jugó y descontó, pero Iglesias aseguraba el triunfo de los locales. Mancilla le dio cierto suspenso al resultado, pero no le alcanzó al Lobo, que perdió 3-2. En el Solterman, desde el arranque del partido, prácticamente Matías Franco abría el marcador para el equipo de Bercero, que sufría. Algunos dicen que su continuidad estaba en duda y la fortuna que nunca se ponía la camiseta de 9 en este caso ayudó entre Galizzi y los postes. Evitaron el empate o la derrota. ¿Cómo viste esta jugada, Sebas? Cuando pegan el palo dijimos uno a nuestro favor y no se nos podía escapar ahí más. Y no se escapó nomás, Bercero miraba la hora, pero explotó con el festejo. Ganó 9 de julio. Javi, ¿qué tenés para decir de todo esto? Perder, uno no está acostumbrado a estar tanto tiempo sin ganar. Y cuando conseguimos un triunfo parece que lo festejamos como si hubiésemos ascendido. En Rosario Atlético debía ganarle a un rival hipotéticamente inferior y comenzó cumplimentando el propósito por esta gentileza, por esta cortesía del arquerito Vega. Pero el equipo de Rebotaro lo daría vuelta, primero con este tomahawk y después con este cabezazo del artillero Leandro Armani. Se fue al entretiempo perdiendo la crema. A Trujet nada le gustaba lo que estaba viendo y por eso metió mano en el equipo. Creo que salieron bien los cambios, el equipo fue avasallante, desbordó, llegó con mucha gente. Con dos modificaciones no alcanzaba, por eso también puso a Matías Esbrun en el terreno de juego y el otro Messi en la primera que tocó esto hizo. La verdad que me estaba solo, ¿no? Pero bueno, uno traté de estar lo más tranquilo posible porque esos goles me parecen los más fáciles, pero a veces uno con la desesperación lo cuerda igual. El empate estaba consumado, pero Atlético debía ganarlo y para ello necesitaba de los servicios de su goleador, de César Cariñano, que anotó una dopieta, lleva 8 en el campeonato y es el capo Cañonieri. ¿Cómo vivís esto, César? ¿Mirás la tabla de goleadores? No, me interesa que los goles sirvan para el equipo y que la producción individual sirva para que en lo colectivo Atlético se luzca. ¿Y de qué forma están sirviendo, Cariñano? Atlético sigue siendo protagonista de la B Nacional porque quiere volver a jugar en primera.